Buenos días, muy buenos días tengan todos ustedes. Esta mañana una vez más nos encontramos aquí en su programa, unidos por Cristo, para darles la bienvenida a, a este programa, donde va, usted va a encontrar una palabra de consuelo, de ayuda, una palabra de edificación para su vida. Eso es lo que tratamos esta mañana de, de traer a su, a su vida, a su hogar. Este, estamos aquí para bendecirle y queremos uh, invitarlo a que ponga atención a lo que se va a llevar a cabo durante esta siguiente hora, porque aquí vamos a estar hablando palabra que le va a hacer libre, si usted así lo desea, si así se dispone, a ser libre de, de cosas que viene cargando en la vida, porque la palabra de Dios es poderosa, poderosísima es la palabra del Señor. Bueno, pues en esta mañana estamos aquí. Está conmigo el hermano Pastor Leandro Cepeda. Hermano Leandro. Pues aquí estamos con los buenos días y, y aquí estamos con un propósito para que usted uh, se aperciba de los tiempos que se avecinan y pues es parte de nuestro trabajo, eh, insinarles a que sigan leyendo las escrituras y porque si no leen las escrituras, pues de nada les va a servir. Es muy importante que atienda lo que vamos a hablar en esta mañana. Amén, hermano, así es, así es. Entonces, uh, uh, quiero agradecer al, al canal la oportunidad que nos da esta mañana de nuevamente estar aquí con ustedes, a los directivos de, este, de esta empresa, que nos dan la entrada gratuitamente a este... A este lugar para que nosotros podamos predicar la palabra, llevar la palabra. Gracias, hermanos, todos los que se involucran en esto. Sean, sean bendecidos y sean llenos de, del amor de Dios cada día por, por la obra que están haciendo, porque esto no es fácil. No es fácil, hermano, lo que ellos están haciendo, ni cualquiera lo hace tampoco. Entonces, ya dando los agradecimientos y ya la bienvenida a ustedes que nos escuchan allá, pues entonces yo creo que nos uh, introducimos, nos introducimos a lo que es la palabra del Señor en lo que nos compete esta mañana, nuevamente sí, sí, sí. hablar palabra de nuestro Dios, eso es lo que, lo que queremos hacer, dice la palabra ahí en la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 3 de, de la Biblia de segunda de Timoteo nos habla y nos dice que eh, estamos pasando por tiempos difíciles, estamos viviendo tiempos que, que no son fáciles, es, dice la Biblia, también debes saber esto, dice ahí en el verso 1, que en los <laughs> postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores. De sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos e impíos. Nos hace una clara advertencia el apóstol Pablo aquí. Nos hace una clara advertencia que lo que está sucediendo hoy en nuestros tiempos no tiene que ser una sorpresa para nosotros. No tiene que ser algo nuevo, porque si los que estudiamos la palabra de Dios. Nos damos cuenta de que esto tiene que suceder porque estamos viviendo tiempos difíciles, porque estamos viviendo tiempos, hermano, en que ya no podemos confiar en nadie, en tiempos en que ya no podemos acercarnos confiadamente a alguien. ¿Por qué? Porque la venida del Señor cada día, cada momento. Está más cerca la venida de Cristo. Y nosotros como hijos, hermano, tenemos que anunciar, anunciar la palabra y decirle a todo aquel que no cree que es tiempo de que se acerque a este Dios verdadero, que se acerque a esta oportunidad que se le está brindando, porque estos tiempos se van a acabar, el libro se va a cerrar. Y ya no va a haber otra oportunidad, quizás más adelante, tiempos más adelante, porque vienen, hermano, tiempos muy difíciles, muy difíciles para nuestra vida, tiempos de tristeza, tiempos de angustia, tiempos de dolor y tiempos, hermano, en que quizás no podamos ni levantar la vista a mirar hacia los lados, porque... Lo que está sucediendo en estos tiempos es tan fuerte a nuestro alrededor. Para donde quiera que voltemos para donde quiera que miremos, nos damos cuenta, hermano, de lo que está sucediendo, cosas fuera de lo normal, cosas que, que antes no se veían, cosas que tenemos que entender que Dios nos está haciendo un llamado a través de diferentes circunstancias. Si miramos la tierra clama, la tierra gime, la naturaleza, hermano, gime y, y dice, es tiempo de que, de que se acerquen porque la venida de nuestro Dios está más cerca que nunca. ¿Qué dice el hermano Cepeda tocante a esto? Pues eh, prácticamente, estamos en, prácticamente estamos en tiempos difíciles eh, cuando Jesucristo habló sobre estos tiempos finales. Eh, dijo que cuando oigan guerras y terremotos en todas partes de la tierra, es el principio del fin. Y, y pues quizás uh, ustedes que están mirando este programa también deben de mirar lo que está sucediendo en el mundo entero. Eh, si ya los terremotos están, eh, quiere decir que estamos ya a un paso. Eh, a, a un paso de la, de la venida de nuestro Señor Jesucristo, a, el fin de este tiempo, dice aquí en el, en el libro de Mateo 24, 24, dice aquí, dice, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Por eso vea la Biblia, aquí está la Biblia, léala, es tan importante entender que usted tiene que tener, sino de en qué se va a guiar. Entonces dice, aquí estos tiempos que Pablo profetizó, a pesar de que hoy muchos lo niegan, diciendo vivir tiempos de avivamiento, no solo han llegado a la Iglesia, sino que además se han instalado muy cómodamente dentro de los diferentes ministerios y denominaciones disfrazándose de tiempos apostólicos, tiempos proféticos o tiempos de unción y avivamiento. Pero eh, los tiempos de unción y avivamiento <laughs> prácticamente van a llegar, pero también va a llegar no, toda la, la apostasía de la iglesia. Sí, hermano, sí, 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 es, <laughs> es verdad. Este, el, el apóstol Pablo está diciendo esto, hermano, que vienen tiempos estos tiempos apostólicos en los cuales nosotros eh, estamos viviendo ahora son tiempos muy cómodos tiempos de, de a, que dice que son de avivamiento pero la verdad esto es solamente una palabra para esconderse de lo que es la verdad porque tiempo de avivamiento pues no vemos porque por donde quiera que vemos vemos la gente perdiéndose la gente este, destruyéndose entonces las iglesias prácticamente se han quedado dormidas, son tiempos en que la iglesia está durmiendo, tiempo en que la iglesia tiene que despertarse, tiempo en que los pastores tienen que predicar la palabra verdadera, porque ahorita vemos iglesias, hermano, donde prácticamente... Eh, no más se les predica por encima para no ofender al hermano, para que no se vayan los miembros, para que no dejen de ofrendar, para que no dejen de diezmar. Y no se les habla duro, no se les habla con la palabra. Entonces, eso no es tiempo de avivamiento, es tiempo de consentimiento de parte del pastor que no quiere que la gente se vaya. Quieren tener los templos llenos, las iglesias llenas. A, a, a causa de, de lo que ellos predican, de, de la facilidad de palabras que tienen para hablarle a la gente eh, solapándole pecados, so, lo que haces está bien. Mira, mientras vengas a la iglesia, mientras no falten los domingos, puedes ir y andar allá con los amigos haciendo desorden. No le hace, pero ve aquí a la iglesia, preséntate bien, está bien delante de Dios. Allá afuera, lo que hagas, pues aquí en la iglesia no nos importa. Eso, eso no es lo que debemos de predicar como hijos de Dios, como líderes de la iglesia. Tenemos que poner las cosas en claro. Lo blanco es blanco y lo negro es negro. Desde lo bueno es bueno y el pecado es pecado. Así es que, eh, perdóneme, pero si usted no está predicando la palabra de verdad 100% como está escrito en la palabra, usted está engañando a la gente. Y eso es lo que no queremos, hermano. Queremos queremos que los pastores, que los evangelistas, desde que los que ministran hablen palabra de Dios no adulterada, la palabra de Dios como la Biblia lo requiere, hermano. No engañemos a la gente, no le digamos cosas bonitas para que vayan a la iglesia el domingo y, y en la noche se vayan al baile. No, 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 dejémonos de hacer eso. Vamos a hablarles la palabra. Estamos viviendo tiempos peligrosos, amadores, dice la palabra, donde está esa gente, amadores de vanidad, solapadores, que lo que buscan es dinero, que lo que buscan es llenar sus bolsas y no le importa si la congregación se está perdiendo, no le importan si la vecindad se está perdiendo. Lo que ellos quieren es que esté entrando dinero a sus arcas. Y eso no es lo que Dios vino a enseñarnos, hermano. Eso no es lo que el apóstol Pablo nos vino a enseñar. Eso no es lo que ellos hacían. Ellos predicaban la palabra con autoridad, con denuedo, y no solapaban el pecado, como muchos en estos tiempos lo están haciendo. Y lo vemos en varias iglesias. Nos damos cuenta de varias iglesias que con tal. De tener una mega iglesia... A los templos súper llenos... Tres, cuatro, cinco servicios... Por domingo hermano... Pero que les están dando... Que les están sirviendo... A esa gente... Que los tienen tan entretenidos... Y donde se predica la palabra verdadera... Donde hay palabra de Dios... Los templos están vacíos, las sillas están vacías. Estamos viviendo tiempos muy difíciles. Hermano, en la iglesia no vamos a poder casar a dos personas del mismo sexo porque la Biblia no me lo autoriza, hermano. No lo voy a poder hacer jamás porque la Biblia no me lo autoriza. Yo tengo que hacer lo que la Biblia. Ahora que si sí quiero tener una iglesia llena, grande y bonita y con mucho dinero, puedo empezar hacer cosas como esas, pero sé claramente que estoy mal delante de Dios y que Dios no está contento con lo que yo hago. Prefiero hacer lo que estoy haciendo y estar agradando a Dios, predicando la palabra por la cual yo fui llamada para predicar, la cual a mí me predicaron, la cual a mí me dijeron, mira, si no te controlas de lo que estás haciendo, si no sales de donde vas caminando, te vas a perder para perdición eterna y no vas a tener vida. Y yo decidí escuchar a esas personas que me hablaban y obedecer a la verdad. Y ahora estamos predicando palabra de verdad en el nombre de Jesús, hermano Cepeda. Pues sí, prácticamente, como dice mi hermano, eh, prácticamente estamos en tiempos difíciles y pues yo siempre, a veces llegan a mi puerta y, y me dicen que no hay infierno. <laughs> La Biblia lo explica muy bien, nada más en, en no nada más en una sola página, en algunos eh, capítulos. Eh, vamos a leer aquí, eh, aquí donde dice, eh, en, en el libro de Mateo, siete. Capítulo 7, versículos 13 y 14. Dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y dice, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y son pocos los que la hallan. Mire, si a usted alguien le dice que no hay infierno, prácticamente... Usted tiene que considerar que si sí hay infierno, sino para qué estuviéramos aquí en este lugar, para qué estaríamos. Estamos predicando de un cielo y un infierno, y usted no puede estar a la mitad de los doce. Es, es tan importante entender que usted, si fue llamada o llamado para el reino de los cielos, usted tiene que entender que aquí bajo la luz de las escrituras, nadie lo puede engañar. Y si lo quieren engañar, sáquele la escritura y dice, mira, aquí dice que hay infierno y hay cielo. Porque si no hubiera infierno, pues entonces, ¿qué estaríamos haciendo aquí? ¿verdad? Dice, entonces, en los, en los tiempos en que estamos, dice que las manifestaciones tales como el polvo de oro, lo, los evangelios de la prosperidad, decretos y declaraciones positivas, y la aparición de falsos apóstoles vendedores de coberturas, han acaparado tanto la atención de los creyentes que ya muchos han apartado de la verdad del oído y se han vuelto prontamente tras doctrinas engañosas y evangelios de solo promesas divinas y totalmente carentes de santidad, o sea, es falsedad. Entonces, en estos tiempos la misión de buscar una iglesia en la cual poder congregarse se ha vuelto una verdadera misión imposible debido a que la gran mayoría de los ministerios han adoptado para sí alguna de estas tantas doctrinas erróneas que aunque pueden sonar agradables al oído, su fin es camino de muerte. Considere lo que estamos hablando, no estamos en los tiempos de jugar. Tiene que considerar que nosotros tenemos que basarnos en todo lo que hablamos y en todo lo que oímos, tenemos que basarnos en la Biblia. Hermanos, fíjese que en todos los tiempos apostólicos, Ahí el, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, Judas, nos dejan ver que, que en esos tiempos ya había falsos profetas y, y nos lo enseñan en la palabra. Entonces, nosotros tenemos que saber que en los postreros días va a ser más difícil. Va a haber más, se va a levantar más gente deseosa de poder engañando a la gente, este, queriendo distorsionar la palabra de Dios. Ahorita vemos cuánto pseudo profeta, hermano, que se ha levantado que predica un, un versículo y luego lo, lo tuerce el siguiente, con tal de tener beneficios propios, con tal de tener para su propia causa. Este, estamos viviendo esos tiempos difíciles en la cual nosotros no podemos dejarnos engañar. Nosotros tenemos que ser guiados por la palabra de Dios. Tenemos que entender lo que la palabra de Dios nos dice, hermano. Siempre ha existido eso. Siempre ha existido los falsos profetas. Desde le digo desde los tiempos de, de los apóstoles ya ellos lo mencionaban, ya lo decían que había lobos rapaces, que había falsos profetas, que había engañadores. Pero ahora por causa de la maldad, por causa de no ir a la iglesia, por causa de no leer la palabra, por causa de no enterarnos qué es lo que la Biblia dice, se está aumentando la maldad y nosotros la estamos haciendo cre crecer, hermano, por no leer la Biblia. ¿Cuántos gente, hermano, se levanta queriendo hacer su propia iglesia? a su propia doctrina, desafiando la Biblia, haciendo cosas que la Biblia no, 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 no permite, que la Biblia no autoriza, que la Biblia claramente nos dice que es abominación a Jehová. Y aún así, la gente lo está haciendo y está levantando congregaciones. ¿Por qué? Porque esos falsos profetas, hermano. Están hablándole bonito a la gente, le están endulzando el oído y eso es lo que la gente quiere oír. Pero la gente tiene que entender que hay un Dios de poder que no puede ser burlado. La Biblia dice claramente, Dios no puede ser burlado. Dios conoce tu vida. Dios conoce... Tu integridad. Decía el hermano que tenemos que, que, que revestirnos, vivir en santidad. Esa es algo que, que, que la gente no quiere, hermano. No quiere vivir en Esa es una de las partes, hermano, que, que, no, que no quiere la gente eh, hacerse responsable de la santidad. No quieren vivir en la santidad de la cual la palabra de Dios nos habla. Pero la misma Biblia dice que sin santidad nadie, nadie verá al Señor. No podrá usted ver a Dios si no está viviendo en santidad. Si usted está escuchando los falsos profetas y se está dejando guiar por las falsas sectas, las falsas iglesias, téngalo por seguro que usted no va a poder ver a Dios. Usted no va a poder tener... Esa libertad, hermano, <coughs> perdón, con la cual hemos sido libres, con la cual Dios nos ha hecho libres, nos ha roto las cadenas del pecado y ahora nosotros tenemos que vivir en libertad. En estos tiempos, hermano, <coughs> la misión de usted como creyente, de usted, como persona, es buscar una iglesia. Su misión es buscar una iglesia donde se predique la palabra de Dios no adulterada. La palabra de Dios 100%, como no lo narra la Biblia. Es fácil. Dirá usted, ¿cómo lo hago? Yo no entiendo. Usted apéguese a la palabra. Si lo que el predicador le está diciendo está escrito en la palabra eso es palabra de dios pero si ya le empieza a decir cosas que la palabra de dios reprueba entonces usted se va a dar cuenta que no es la iglesia que usted está buscando que tiene que encontrar una iglesia donde verdaderamente le prediquen palabra palabra de dios hermano cepeda pues prácticamente, eh, como es el hermano, que esos tiempos están pasando. Eh, ahorita estamos en los tiempos bien difíciles. Y, y si nosotros, usted como creyente, usted como conocedor, usted es sal de la tierra. Dice aquí en el libro de Mateo, capítulo 5, eh, versículo 13: Dice, Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve. Más para nada, sino para ser echada afuera, ser echada afuera y odiada por los hombres. Eh, entonces, eh, eh, ¿qué es lo que estás haciendo tú como siervo de Dios? ¿Qué es lo que está haciendo tu iglesia? Eh, eh, está creciendo mucho, pero ¿qué es lo que está haciendo tu iglesia? ¿Qué es lo que tú estás enseñando en esa iglesia? Si todos hemos sido llamados para evangelizar a los perdidos. Y si no, no lo hacemos, entonces, ¿qué, qué, sal, ¿qué tipo de sal somos? Yo sé que estás escuchando, eh, puedes levantarte en este y decir: prácticamente he fallado en esto, tienes que hacerlo, porque para eso fuiste llamado, no para estar calentando nada más la, la, la banca o la silla donde estás. Eh, muchos ministros de hoy en día han hecho a un lado la sana y verdadera doctrina, una doctrina del Evangelio para dedicarse a la organización de eventos invitando cada semana a algún cantante o apóstol de moda buscando atraer a las multitudes sin importar para nada que el mensaje que se esté dando sea de idolatría, prosperidad, exitismo o derechos como hijos de Dios. ¿Por qué tiene que estar pasando esto? O sea, lo que tiene que pasar es únicamente para lo que fuiste llamado ministrar la palabra de Dios. Eh, en las, todo en la, en la Biblia no me especifica que tenía que invitar a... A, a, a personas importantes. Ahí el único importante cuando él llegaba era Jesús de Nazareno. Era el único que cuando venía, él atraía gente, pero ¿estás cumpliendo con eso? Tienes que entender que no fuiste llamado para calentar la banca o para juntar reuniones y a base de mentira llenar las iglesias. Tienes que entender que fuiste llamado para abrir esa iglesia llenar esa iglesia, abrir otra más para que se llene y así sucesivamente. Si no estás haciendo eso, ¿a quién estás engordando? ¿A quién estás engordando? No dejes no todo el trabajo al Canal 38 porque tú eres parte del reino de los cielos. Y tienes que entender que para eso fuiste llamado. Amén, hermano, sí. Está usted en lo correcto. Está en lo correcto, sí. hermano. Qué bueno. Mire, déjeme invitarlo a, a nuestra... Línea de oración, hermano. Ahí tenemos eh, los hermanos en los teléfonos esperando su llamada para que usted llame al 915-532-8518. Ahí están ya un grupo de hermanitos de la iglesia que están dispuestos a tomar su petición, a tomar lo que, lo que su necesidad para que traerla aquí a nosotros, para que oremos por ella. Nosotros no vamos a hacer nada. Que suceda el milagro. El que hace que suceda el milagro es Dios. Nosotros solamente vamos a interceder por su necesidad. Y si usted lo cree, Dios le va a resolver su necesidad. Porque la oración puede mucho. Dice la palabra de Dios que la oración del justo puede mucho. Entonces, si usted trae su necesidad al 915-532. Este 85-34, entonces vamos a, a estar orando por usted. Vamos a un video musical y regresamos. Dios está con ustedes, Dios les bendiga nuevamente. Mire, dice la palabra, estaba aquí eh, entretenido leyendo la palabra y en, en la segunda carta al. A Timoteo, del apóstol Pablo, donde dice en el capítulo 4, dice: Te encarezco delante de Dios o del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Dice el 2: Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia. Y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Mire qué tremendo el. el el apóstol, el apóstol Pablo hablando, diciendo todo esto que, que, que está sucediendo en, estos, en, nuestro, en nuestros tiempos, hermano, todo esto que de lo cual estamos hablando aquí de, de la gente que, que está tratando de hacer su propio rancho, como luego decimos por ahí, ¿verdad? Y, y quieren jalar para ellos mismos, olvidándose que la obra es de Dios. Entonces. Lo que la palabra nos enseña es a predicar la palabra, a exhortar la palabra en todo tiempo, con, con la autorización que nos da el Espíritu Santo para hablarla, con esa autoridad con que tenemos para predicar, con esa autoridad lo hacemos, hermano. Entonces esperamos que, que usted se dé cuenta, hermano, de que no hay de que no hay excusas. De que no hay excusas, si le están enseñando otra doctrina que no es la correcta, huya, corra, desparrámese, busque un lugar, busque un lugar donde se le enseñe la palabra de Dios. Si notan que se le está enseñando algo raro, diga esto no está bien, tengo que huir por mi vida, salga, salga de donde se está congregando y busque una iglesia donde se predique la palabra de Dios, no tiene excusa, no va a tener excusa delante de Dios el día que se presente. Acuérdese, estamos viviendo los últimos tiempos, tiempos muy difíciles, tiempos en que tenemos que nosotros mismos avivarnos, tiempos en que tenemos que leer palabra, orar. Buscar del Señor a cualquier hora, en cualquier momento, y decirle a Dios: Aquí estoy, Señor, haz algo conmigo, haz algo en mi vida, haz algo en mi familia. Mire, hay muchos cristianos, hermano, que están muy cómodos en las iglesias donde están, no está sucediendo nada, porque. No están recibiendo lo que tienen que recibir. Ahora déjeme decirle: si usted está en una iglesia donde se está predicando la palabra de Dios, no se mueva y quédese, quede apoyando a su pastor, quédese firme y ayúdele a que se siga predicando esa palabra con autoridad, con denuedo y con poder del Espíritu Santo, porque usted puede hacerlo. Entonces no se salga de ahí, pero si ve algo raro, vuelvo a decirle: huya por su vida. No importa, hermano, qué tan bonito le hablen. No le importa que, que le digan, aquí, aquí está cayendo oro, aquí cae escarcha de oro. Hemos visto que anda muy de moda esto, hermano, que, que llueve oro. La Biblia a mí en ninguna parte me ha enseñado que llueva el oro, hermano. No, no, no se me ha enseñado. No puedo leer algún versículo que diga que el oro se que llueve. La Biblia dice que el oro lo encuentran debajo de la tierra, escudriñando la tierra, escudriñando allá los, los metales. Allí es donde usted tiene que fijarse y hacer lo que tiene que hacer, hermano espera pues sí, prácticamente eso es muy importante, es muy importante. Y pues como estamos hablando sobre, sobre la venida de Jesucristo, estamos hablando de que se prepare usted, ¿no? Eh, es muy importante que usted se prepare, al igual que yo tengo que prepararme, al igual que mi hermano tiene que prepararse. Yo pienso que hoy es un día muy importante para que usted entienda que usted fue llamado para que haga movimiento en su vida para Dios. No desatienda, eh, porque vienen tiempos bien difíciles. Eh, vamos a, a leer aquí en, en, la, en la escritura cuando Jesucristo venga, dice aquí en Mateo 24, 29, dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, que es Cristo Jesús. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. ¿Quiénes son esas tribus? Bueno, todos los que no quisieron nada de Cristo. Esas son las, eh, las tribus de la tierra que, que, que van a lamentar. Eh, dice, lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran, y gran gloria. Y lo hice aquí para que ponga mucha atención, y enviarán, enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro extremo. Es tan importante entender que aquí nada más van a levantar los que siguieron el reino de los cielos, a los que siguieron a Cristo, los demás ellos se, se van a quedar. Pero, ¿qué es lo que va a pasar con ellos? Pues, lógicamente, que va a haber castigo, ¿verdad? De, dice la escritura: dice que eso, eh, donde van esas personas o los que se perdían, dice que es el lloro y el crujir de dientes. No se preocupe si no tiene dientes, porque ahí van a rechinar hasta las encías si usted se pierde. Amén. Así es, hermanos, así es, sí. Desde. No se olvide nuestra línea, hermano de oración, 915-532-8518. 915-532-8518. Ahí están nuestras hermanas y hermanos este, tomando sus llamadas para que usted ponga su petición, su necesidad, no importa de qué índole sea o qué tan o qué tan difícil sea para usted o para el doctor para acuérdese que para Dios no hay nada imposible Dios tiene el poder y la autoridad sobre todo enfermedad sobre toda situación difícil Dios tiene control de ella él todavía Dios todavía está sentado en su trono él todavía tiene la autoridad hermano acuérdese bien de eso y, y continuamos continuando con la palabra dice Aquí en, en Segunda de Timoteo 2:15 dice: Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, ¿sí? Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, sino que traza bien la palabra de verdad. Procura con diligencia presentarte a Dios. Aprobado. Esa es muy buena palabra, hermano. Abra bien sus ojos espirituales. Abra muy bien sus ojos espirituales, hermano. Observe detenidamente a la luz de la palabra lo que se le está enseñando. Este, aquí lo que debemos de poner suma atención es a la cruz de Cristo a lo que se llevó a cabo, hermano, en el, ahí en el Gólgota, allá en la cruz, el, el derramamiento de sangre, el, el que hubo para perdón de nuestros pecados, eso es lo que nosotros debemos de escuchar. No nos va a salvar el oro, no nos va a salvar, hermano, la escarcha de oro que, que vuela, como le decía ahorita. No nos van a salvar las cosas buenas que hacemos, nos va a salvar la sangre poderosa de Cristo. Si a usted le dice que donando o pactando o dando tanto uh, va a alcanzar la salvación, mentiras del diablo, la a través de la sangre preciosa del Cordero de Redentor. Es donde usted va a encontrar la oportunidad de ver a Dios cara a cara a través de esa sangre derramada en la cruz del Calvario. Es donde usted se va a poder identificar con Dios. Es donde usted va a poder borrar todos los pecados que ha cometido, limpiarse y vivir una vida en santidad para con Dios. Usted tiene hermano que... Abrir sus ojos espirituales. Usted no solo tiene que andar viendo, a ver por aquí, por allá, tiene que abrir sus ojos espirituales también y tener discernimiento. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo a mi alrededor? La venida de Cristo está muy cerca y muchos, muchos se van a quedar. ¿Por qué? porque no quieren hacer caso a la palabra de Dios, no quieren obedecer a la palabra de Dios. Él nos está llamando día con día a través de diferentes circunstancias y situaciones, hermano, a través de diferentes métodos. Dios nos está llamando a través de los tsunamis, a través de los terremotos, a través de las matanzas que hay donde quiera. El Señor nos está diciendo: la maldad del mundo se ha desparramado, ha crecido, se ha soltado. El diablo ha soltado a sus demonios porque se ha visto aprisionado, se ha visto desde oprimido y quiere alcanzar lo más que pueda. Pero Jesucristo todavía está ahí para darte la libertad, para hacerte libre y darte la entrada al reino de los cielos, no te dejes engañar. El único que cambia y salva se llama Jesucristo, Jesús de Nazaret. Él es el único que puede hacer un cambio en tu vida, porque no hay un hombre, no hay una mujer, no hay un profeta, no hay un apóstol que pueda hacerlo por ti. Solamente Jesús, a través de esa sangre derramada en la cruz del Calvario, es el que te puede dar la libertad. Y te puede llevar a beber de esas aguas cristalinas, de esas aguas de las cuales jamás vas a tener sed, de las cuales Él le hablaba a aquella mujer samaritana. Eso, él es el único que puede hacerlo. No hay nadie más, no hay nadie más. Solamente Jesús, Jesús de Nazaret, es el que puede librarte, es el que puede darte la vida eterna. No te dejes engañar por fábulas. No te dejes engañar por falsas promesas. Lee la palabra, escudriña la palabra y te vas a dar cuenta que solamente en Él hay salvación. Solamente en Cristo hay salvación. Huye de cualquier otro lugar que te estén queriendo engañar, que te digan que por aquí, que por allá, que con tanto vas a tener la libertad. Mentiras. Solamente la sangre de Cristo es la que te hace libre de todo pecado, hermano. Sepeda. Ah, bendito Dios. Pues sí, Amén. es algo tan importante todo lo que se está hablando aquí. Pues lo hemos sacado de las escrituras, no lo hemos sacado de otro libro. Por eso, mire, usted tiene que aprender aquí en el capítulo 24 de Mateo. Versículo 32 dice: De la higuera aprended la parábola cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Dice así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Todo lo que está pasando es a lo que se está refiriendo esta escritura, eh, porque ya empiezan a brotar todos los brotes. Esto viene siendo la, la parábola, dice que es porque ya está cerca. Dice, de cierto, os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aún los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Eso ya lo hemos repetido, pero quiero repetirlo para los que no miraron el programa anterior. Eh, es tan importante entender que los tiempos están cercas y no me gustaría que usted se quedara así, yo oh, estoy batallando, mi hermano está batallando para entrar en ese reino. ¿Qué está esperando usted? ¿Qué está esperando que vengan tiempos más difíciles? ¿Está esperando que alguien venga y, y lo levante con su mano para que se levante? Nadie puede levantar a nadie, pero sí puede orar por él y decirle, hermano. Es hora de que te levantes, hermana. Es hora de que te levantes. Nadie va a ir a levantarlo eh, de la mano. El único que lo levanta es Cristo. Si usted se dispone a levantar esa mano, Él lo va a hacer por usted. Amén, hermano. Así es, así es. Este, nuevamente, hermanos, la línea de oración al 915-532-8518-915-532. 85 18 ahí estamos ya están llegando las, las, las peticiones ya están llegando los, a, a, las peticiones aquí a la mesa este siga siga llamando <coughs> ahorita en unos minutos más vamos a estar orando por, por estas peticiones por cada una de ellas entonces eh, recuerde hermano recuerde lo que dice lo que dice en Mateo 24 24 se levantarán engañando aún si fuere posible a los propios escogidos de Dios, haciéndose pasar por maestros de la palabra, hermano. Van a engañar si fuera posible a los mismos escogidos de Dios, eso es lo que dice lo que dice la palabra. Entonces usted tiene que estar muy alerta, con los ojos muy abiertos. Todo lo que escúchelo, páselo por el crisol de la palabra de Dios. Páselo a través de la Biblia de este, y, y, y compárelo a ver si es cierto lo que se está predicando. A ver si es, si es cierto lo que se está enseñando. Y si no es cierto, pida ayuda y busque quien le enseñe la palabra verdadera de nuestro Señor Jesucristo. Ya ya estamos terminando, entonces ya nomás desde nos queda decirle que pues que se abra los ojos, abra sus ojos espirituales. Estamos en tiempos muy difíciles, en tiempos muy peligrosos, en tiempos en que tenemos que estar alertas al llamado. La trompeta está por sonar, Cristo está por venir dice que él no ha venido todavía porque él es paciente y no queriendo que ninguno se pierda sino que todos procedan al arrepentimiento pero ya su venida está muy cerca ya su venida está a la puerta y, y yo creo hermano muy firmemente que estamos viviendo ya los últimos minutos segundos en, en el reloj de dios y, y le, le aconsejo que que usted busque ayuda mire este, nos, nuestra iglesia está en, en Chaparral, Nuevo México, ahí en la uh, 461 Christopher, ahí en Chaparral, Nuevo México. Mi teléfono es el 505-388-3244, nuevamente Pastor José López, 505-388-3244. Y ahí estamos, hermano, para ayudarle en lo que podamos y te esperamos sus llamadas. Así que si usted necesita, mire, aquí tenemos ya este, las peticiones. Aquí alguien está pidiendo por trabajo, desde que, que Dios le supla un trabajo, por la familia por salud para la familia, aquí nos está llegando. Y que el Señor arregle todas las cosas en el templo. En la, eh, están sucediendo cosas en algún templo, por ahí que el Señor arregle todo, dice. Dice que aquí hay alguien agradecimiento. Dice que el Señor sanó a Karina de su estómago. Siempre están viendo los programas y el Señor está haciendo milagros. Gloria a Dios por ello, hermano. Alabado sea Dios. Aquí alguien pide por sus finanzas porque se ha retrasado. Sabemos que Dios tiene tiene poder, hermano, también en esa área de nuestras vidas. Por sanidad, por fortaleza espiritual, por sus hijos porque dejen de tomar, porque vayan a la iglesia, mire cuánta, cuánta necesidad hay, hermano, aquí. Dice, porque su hija se fue con un muchacho y no saben de ella, que el Señor pronto les dé razón de su hija también, por sanidad y salvación, y por su sobrina que tiene ansiedad, por sanidad, por su esposa, hermano Cepeda, ¿qué, qué tiene usted ahí más? <coughs> Pues aquí tenemos, uh, dice, eh, dice, eh, dice, para que el Señor la escuche y le sane de las rodillas. Cuánta enfermedad hay de rodillas, eh? Y aquí otra dice, por la salud y que mañana va a ir con el doctor. Dice, para felicitar al pastor que está predicando y por su restauración y por su salvación y por su familia. Todos necesitamos oración, yo, él y usted que nos está viendo. Eh, dice aquí... Dice, pride for her legs and for her walk, para quiere caminar again, for walk again, and, and, y luego dice que también quiere sanar de sus pulmones, pulmones también, eh, y luego aquí está otro más, uh, dice aquí, eh, por sanidad, eh, dice aquí nada más por sanidad, pero si tú... Quieres sanidad, ahora la vas a tener en el nombre de Jesús. Si tú lo crees, ahorita lo vas a tener. Eh, dice aquí otra eh, para su, eh, sus hijos y bueno, eh, vamos a seguir aquí leyendo. Bueno, aquí tenemos muchas peticiones para los enfermos de las rodillas, los enfermos de pulmones. Eh, todo esto vamos a leer todo junto aquí y Dios va a hacer el milagro. Yo no puedo hacer nada, pero sí. Él oye lo que usted está pidiendo en esta mañana, pero también quiere su corazón. También Dios quiere su corazón y Dios es bueno. Si a mí me sanó cuando yo no tenía ya remedio y lo hizo conmigo, también con usted lo puede hacer. ¿Por qué lo puede hacer? Porque Él no quiere que los que le sigan eh, eh, se enfermen. Lo que pasa es que a veces nos descuidamos y a veces cuando Cristo dijo, y no vuelvas a pecar para que no te venga algo peor. Pero hoy es el día de misericordia, hoy es el día que tú puedes poner tu corazón delante de Él y decirle, Señor Jesús, perdóname, ayúdame a salir de esto, sana mis rodillas, sana mis pulmones eh, y, y en el nombre de Jesucristo vamos a orar por todas las peticiones. Padre. Sí, en el nombre de Jesús de Nazareno, el que pagó sí, por padre. todas nuestras enfermedades y nuestros dolores, te adoramos, Dios. yo te pido, Señor, en el nombre Jugamos, que es tu nombre y Todopoderoso, ahí donde están esas rodillas que padre. no pueden caminar. Padre señor. mío, sánalas, Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús. aquel que Sana está débil de sus sí, piernas, padre. sánalo, Señor. Aquel que tiene problemas sí, en, su, sus en, en, en sus pulmones, Toca sus corazones. Padre. Ayúdalo, Señor. Sus, todo aquel los que tiene problemas padre, que ver con el doctor Padre mío, trabajos, fortalece señor, para que cuando vaya tú cambies trabajos, las cosas, padre. padre mío, y en el nombre de Jesús suple de Nazareno de tus hijos, que reciban buenas noticias. Glorifícate, Señor, en sus vidas. Hoy es el señor, día que te levantes. En el nombre porque poderoso de Jesús. Cristo lo que quiere es no un gracias cuerpo Dios. sano, sino un alma y un corazón sano. Sí, señor, y él vino a sanar enfermedad de cuerpo y Así enfermedad del alma. Gracias en el nombre sea. de Jesús de Nazareno reciban la sanidad y es, se ha hecho en el nombre de Jesús. Gracias hermanos, gracias por su atención nuevamente. Este, ha sido un placer estar con ustedes el día de hoy. Este, pues nos hemos gozado aquí hablando la palabra de Dios. Le esperamos el próximo lunes. El próximo lunes vamos a estar nuevamente aquí este, hablando la palabra de nuestro Dios. Le, le invitamos a que nos sintonice. Y agradecemos todo, toda su atención y todas sus llamadas. Que Dios, que Dios continúe bendiciendo sus vidas. Y gracias, gracias nuevamente a cada uno de ustedes por todos y para todos. Dios bendiga nuevamente a la empresa que nos da la oportunidad. Y a Dios sea la honra y sea la gloria. Gracias Espíritu Santo por ministrar en nuestras vidas. A Dios la gloria y la honra. Amén.